pagan demasiados impuestos en comparación con los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento de San Sebastián. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre los impuestos que paga el ciudadano y los servicios que se prestan por otro lado. De nada sirve que en esta zona de San Sebastián, por ejemplo, se vea bonificado los impuestos locales, de nada sirve bonificarlos si después el servicio no se cumple igual que en otra parte de San Sebastián.